Hablamos sobre la filosofía contemporánea, Lisa. Correcto. ¿Con qué hecho se inició esta filosofía contemporánea? Con la Revolución Francesa. Correcto, la Revolución Francesa. Revolución Francesa que puso fin al sistema feudalista y dio paso al nuevo sistema capitalista, que es justamente el que estamos viviendo en la época contemporánea. Muy bien. Esta filosofía contemporánea, ¿a quién da más importancia? ¿A la idea o a la materia? ¿Conmigo? Sí, señor Figueroa. Ah, ya. O sea, a la materia, porque relacionado con la materia se viene a referirse a los demás temas de lo que sería, por ejemplo, con los antecedentes que serían como conocimiento y con lo que sería el gobierno que se refiere. Correcto. Y al decir la materia, ¿a quién nos estamos refiriendo? Al gobierno. A nosotros mismos. Mismo. A los seres humanos. Correcto, señor Figueroa. Por favor, los otros señores estudiantes. A ver, señor Tamayo, ¿qué acontecimientos se dieron en esta edad contemporánea a partir de la filosofía contemporánea? Se dieron algunas revoluciones, dice. ¿Qué más? Algunas guerras. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. La Primera y Segunda Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Muy bien. Esto es decir, la filosofía contemporánea no es más que la filosofía de hoy, del tiempo que estamos viviendo. Bien, antes de entrar al nuevo tema, vamos a elaborar una sopita de letras. Alexis, muy bien, señor González. 10. Waspud. Sánchez, muy bien. Señor Sánchez, igualarse los deberes, por favor. Ramos, correcto. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya. ¿Nadie más? Ya, entonces, por favor, hasta ahí nomás. El resto, por favor, me envía al Classroom o también puedes enviarme más tardecita al WhatsApp. Vamos a continuar la clase. Por favor, señores, mucha atención. Muy bien. Entonces, como ustedes pudieron observar en la sopita de letras, las palabras materialismo, neorealismo, neopositivismo, vitalismo, no son más que las corrientes filosóficas de la filosofía contemporánea. Pero antes de ello vamos a dar a conocer la destreza que vamos a lograr, como es comprender el surgimiento del pensamiento filosófico como un esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad a partir de ellas mismas. El tema que vamos a tratar, como ya lo había manifestado anteriormente y del cual ya realizamos la sopita de letras. Y vamos a dar lugar al materialismo dialéctico. Por favor, ¿alguien que me ayude con la lectura de esta diapositiva? Ya está. Dice materialismo dialéctico. Dialéctico. Es una concepción filosófica, científica del mundo. Fue creado por Marx y Engels. Surgió en la década de 1840. Es la teoría adoptada por Hegel. Engels, del desarrollo de la naturaleza, del pensamiento y las sociedades humanas a través del método dialéctico materialista. Se llama así porque su modo de estudiar y de concebir los fenómenos es dialéctico. Es una corriente filosófica que afirma que la realidad se comporta de modo dialéctico, con base en la materia. El materialismo dialéctico constituye una ciencia en desarrollo con cada descubrimiento científico y con el cambio de las formas de la vida social. De la vida social. Correcto, muchas gracias, señor. Ya tiene su puntito más para la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? El materialismo dialéctico, para el materialismo dialéctico, el único mundo, el mundo material, es el único mundo real. El espíritu no es más que producto
de un órgano material que es el cerebro. Para el materialismo dialéctico, la sociedad está en constante cambio, en constante desarrollo. Es decir, nada es quieto, todo está en constante transformación, transformación y cambio que se somete a las leyes de la dialéctica. ¿Y qué es la ley de la dialéctica? Recuerde que está sometida a tres procesos, como es la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis, que no es más que la afirmación de un problema, de un tema, y la antítesis no es más que la contraposición, la contradicción a esa tesis. Y por último, el paso, la síntesis, que no es más que una solución entre la tesis y la antítesis. Por lo tanto, para el materialismo dialéctico, todo está en constante desarrollo. Recuerde que decimos Marx y Engels porque Engels lo dijo en La Idea, que la idea era la que estaba sometida a este cambio. Pero para el materialismo, para la filosofía contemporánea, la materia es la que se somete a estos tres pasos de la dialéctica. Bien, vamos a la siguiente corriente, que es el neorrealismo. A ver, alguien que me ayude, alce la manito el que quiera intervenir. A ver, señor Adrián Sánchez. Ya, señor Moreta. Ya. El neorrealismo. Ya, un ratito. Surge en... Escúcheme un ratito. Neorrealismo, ¿de qué vendrá? Neorrealismo. ¿No? ¿No, señor Moreta? Bueno, continuamos. A ver, el neorrealismo prácticamente se opone de igual manera al idealismo. Como su nombre lo indica, realismo se sustenta en la realidad de las cosas, en los hechos reales. Por lo tanto, sostiene que podemos captar de un modo directo la realidad profunda de la persona. Afirma que nuestro conocimiento procede de una experiencia sensible. ¿Y qué es una experiencia sensible? Es una forma de llegar al conocimiento a través de la percepción de los sentidos. Es decir, ¿y cuáles son esos sentidos? Ver. Podemos, algo que podemos ver. Algo que podemos tocar, coger. Algo que podemos escuchar e inclusive oler. Es decir, por medio de los sentidos llegamos a este conocimiento, es decir, algo real, hechos reales. Por lo tanto, la filosofía tiene que ser científica y sus problemas deben partir de las ciencias de la naturaleza y no de la moral ni de la religión. El conocimiento filosófico se basa en la razón, de ahí que la filosofía es analítica, es crítica. Por lo tanto, los filósofos tienen que aclarar sus conceptos, sus experiencias, de la ciencia a través de hechos reales que existan. El alma humana no se identifica como un yo, sino simplemente se reduce a una idea. Y la religión nace por el temor. Las reglas deben basarse en el amor y el saber. Bien. Pasamos a otra corriente, como es el neopositivismo. El neopositivismo, que prácticamente considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos, basados en hechos reales. De esta manera, el neopositivismo, positivismo lógico, son las principales teorías del siglo XX, es decir, a principios de los años 20, donde en el Círculo de Viena. ¿Y qué es el Círculo de Viena? Un organismo integrado por filósofos científicos en Austria, resultado del surgimiento de la vinculación
del desarrollo de la lógica formal y de la lógica matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que este conocimiento lógico matemático sirve para analizar, justificar y aprobar conocimientos precisos y exactos basados en hechos reales. ¿A través de qué? De la investigación científica, de la observación parcial o experiencia personal. Son formuladas mediante hipótesis primarias, es decir, una teoría, una duda, una inquietud. Los enunciados singulares derivan de enunciados universales. Y es una filosofía positiva que no especula, no supone, no nada, sino es práctica, se basa en hechos reales. Trata de ir más allá del conocimiento de la naturaleza y aspira a dominarla. No le basta explicar el pasado y necesita predecir el futuro. Señores, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, señores? Oh, ya. A continuación, claro. Ya, muy bien, señor Figueroa. A continuación voy a pasarles un videito de 2 minutitos. Por favor, mucha atención. Continuamos. Otra de las corrientes de la edad contemporánea, de la filosofía contemporánea, es el vitalismo. Como su nombre lo indica, vitalismo, ¿de qué viene? De vida. Por lo tanto, el vitalismo considera la vida humana como la única realidad fundamental. Reacción que surge en contra de los movimientos revolucionarios socialistas del siglo XIX. A los filósofos que coinciden con calificar la vida como realidad principal se le llama vitalista, aunque no todos tenían la misma forma de concebir la vida. Para clasificarlos predominan 2 conceptos, el biológico y el biográfico. El biológico, que prácticamente considera el ciclo de la vida, concibe la vida desde su dimensión natural, como en biología, nace, crece, reproduce y muere. Y el biográfico, que no es más que la vida de las personas, existencia en cuanto es vivida, incluye pensamiento humano, decisiones que cambian en el curso de sus vidas. Otra de las corrientes tenemos el pragmatismo. Ya, el pragmatismo. ¿De qué vendrá pragmatismo? A ver, ¿alguien que me quiera ayudar? Pragmatismo. Alce la manito el que quiera contestarme. ¿De qué vendrá pragmatismo? Decimos materialismo de la materia.
vitalismo, la vida. ¿Y pragmatismo de qué vendrá? A ver. Se refiere, a ver, según pragmatismo viene relacionado con lo... ¿Con la? Que... Una palabrita, ¿con la? Pragmatismo. ¿Cómo? Así como viene vitalismo de vida, materialismo de la materia, pragmatismo de realizar prácticas. A través de la práctica. Muy bien. El pragmatismo concibe al mundo desde un punto de vista práctico, un conocimiento práctico. Corriente filosófica desarrollada por los filósofos estadounidenses del siglo XIX, entre ellos Charles Sanders, William James y John Dewey. La prueba de la verdad de una proposición es su utilidad práctica. El propósito del pensamiento es guiar la acción y el efecto de una idea es más importante que su origen. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde el punto de vista del pragmatismo, no se encarga de investigar, de indagar un conocimiento, el concepto, sino más bien determina para qué sirve ese conocimiento en su vida práctica. Es decir, al pragmatismo no le interesa el concepto de algo, sino más bien dicho que ese conocimiento en qué le va a aplicar en la práctica. Fue la primera filosofía de Estados Unidos desarrollada de forma independiente. Se opone a la especulación, es decir, que puede ser, no puede ser, no, sobre cuestiones que no tienen una aplicación práctica, es decir, también se basa en hechos reales, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Licenciada. Muy bien. Todo claro. Ya. Sí. A continuación, para que mejor me entienda, ¿entiende usted? Ayúdeme con la lectura de este ejemplo del pragmatismo. A ver. Pragmatismo. El maestro. ¿Qué pasa? Debe colocar. A ver, espera un ratito, dice. A ver, el maestro debe colocar los intereses del alumno en primer lugar. ¿Qué quiere usando decir el esto? Método del problema. Ya, ¿qué quiere decir esto? O sea, para saber esto, de primero sabemos, debemos tener la idea de qué es pragmatismo. Pragmatismo es lo que uno quiere tener, lo que uno realmente necesita en la vida. Correcto. ¿Qué más? Ya, en el maestro, o sea, ¿cómo le digo? Debe dar los intereses a los alumnos porque, o sea, uno como persona, o sea, como estudiante se plantea metas uh-huh. para llegar a ellas y, o sea, como le digo, el maestro le da a ciertas prácticas, ciertos motivos o como le diré, pues ciertos consejos para que, o sea, pueda realizar a uno. Para llegar a la meta, cumplir. Correcto. El alumno. El alumno debe criticar, indagar, construir en un ambiente democrático. A ver, el alumno, ¿cómo le digo? O sea, debe tener ciertas ideas para, o sea, de parte de él también para saber lo que quiere y llegar a ello. Ya, ¿y la enseñanza? La enseñanza debe observar y conocer los intereses del alumno. Correcto, muy bien. Mientras uno va haciendo, o sea, siempre le va a traer una enseñanza y sobre ello ya va a aprender. Correcto. Muy bien, señor Ayo, tiene 10. A ver, alguien más, alza la manito, el que quiera intervenir. A ver. ¿Quién más? Ya tiene su evaluación. A ver, señorita Kisilema. Le escucho. Buenos días, dicen. Bueno, con el pragmatismo sería que nosotros debemos de ya tener, póngase unos objetivos ya para nuestra vida y enfocarnos en eso, ¿no? En enfocarnos en sí
lo que queremos para nuestra vida y en las cosas que nos hacen bien a nosotros mismos. El pragmatismo en general. Exacto, o sea, lo que nos va a servir. Tenemos que aprender lo que nos va a servir. Correcto, muy bien, señor Taxilema. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Señor Figueroa, a ver, le escuchamos. A ver, listen, ¿me escucha? Sí, sí, me escucha. Sí. Referente a lo que es el pragmatismo en general, nos va a referir a los puntos claros que tenemos que establecer en nuestra vida para realizar un objetivo que nos va a ayudar a nosotros mismos como personas y para crecer como persona en la vida, ya que vamos a ir creciendo, vamos a tener obstáculos, pero esto no quiere decir que nos vamos a dejar caer. Y lo que se refiere al pragmatismo es establecer un objetivo que nos va a servir. Por ejemplo, un ejemplo claro sería de que si nosotros queremos progresar en un trabajo, establecer, enfocarnos en lo que nos vamos a plantear en ese trabajo. Lo contrario sería de que no vamos a tener responsabilidades, vamos a dejar caer todas las oportunidades que se nos venga. Eso ya no sería pragmatismo, eso ya sería otro tipo de filosofía que llevaría la contraria al pragmatismo. Y el pragmatismo es establecer lo que es nos útil. Hace bien para nosotros. Correcto, señor Figueroa, muy bien. ¿Alguien más? ¿Un hito más? ¿Alguien más que se nos acaba la hora? ¿Alguien más? Alza la manito. A ver, señor Barahona. ¿Alguien más? Nadie más. A ver, ¿alguien más? Señor Concha, tal vez. Bien, entonces, por favor, creo que sí está entendido, ¿no? Alce la manito, un like, si está entendido esta clase. ¿Está entendida la clase? Muy bien, correcto. Me da que está muy bien entendida la clase. Entonces, recuerde, señores, que para el materialismo todo está en constante cambio, en constante transformación. Para el neorrealismo, sostiene que podemos aceptar, captar la realidad profunda de las cosas. El neopositivismo ordena de manera lógica sus afirmaciones. El vitalismo, como su nombre lo indica, la vida humana es la única realidad fundamental. Y el pragmatismo, que concibe el mundo desde un punto de vista práctico. Desde este punto de vista, vamos a realizar la última actividad de aprendizaje. ¿Qué consiste? Y de igual manera, quienes me resuelvan este momento, haga captura de pantalla y me lo envía. A ver, ahí está. Pragmatismo, materialismo dialéctico, vitalismo, neorrealismo. Quienes me realicen esta actividad incluso pueden enviarme este momento al WhatsApp y ya no elaboraría la tarea, tiene su nota. Piales, muy bien. Correcto, señor Pilco. ¿Pilco qué, pero? ¿Pilco Kenneth o Gabriel? Collaguazo. Señor, muy bien, señor Collaguazo. Señor Guamán. ¿Guamán qué, pero, señor Guamán? Primero D, muy bien. Señor Grande, correcto. Tamayo, señor Tamayo, muy bien. Ya, muy bien, señores, está muy claro, sin ninguna más pregunta, me despido, Dios mediante, hasta la próxima semana, señores, que pasen bien, una linda.